decides to. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. El día de ayer, bueno, tuvimos unos problemas técnicos, así que hoy día vamos a tener un seminario un poco más extendido para sopesar un poco. Y por favor, me confirman audio e imagen y yo les voy actualizando de lo que está pasando en el mercado. Perfecto, me confirman ahí que todo ok. Muchas gracias por la comprensión también. Muy bien, vamos a partir entonces. Vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa ir viendo. Mientras yo les digo que, ¿qué es lo que está pasando? Las bolsas se están frenando levemente. Vemos un freno. Vemos un freno en la bolsa. Principalmente debido al aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Estados Unidos el día de ayer optó por poner restricciones a aerolíneas chinas luego de no conseguir que China permitiera volar a los aviones americanos en sus cielos. Es decir, las empresas y las aerolíneas americanas todavía no tienen el permiso para retomar sus operaciones en China. Entonces, mientras esto se mantenga, Estados Unidos lo que está haciendo es poner también restricciones a las aerolíneas chinas, ¿ya? Y por otra parte, China teníamos que ya estaba paralizando sus compras de productos agrícolas americanos que tenía comprometidos. De hecho, paralizó algunas cargas que tenía, eran varias toneladas, y esto obviamente podría generar un recrudecimiento de la guerra comercial. Eso por una parte, ese es el principal riesgo y foco que tenemos que ver, ¿ya? Y por otra parte, el Banco Central Europeo está reunido ya y Alemania el día de ayer puso sobre la mesa otros 130 mil millones de euros para estimular el consumo y las inversiones. Y se esperaba que el día de hoy el Banco Central Europeo inyecte unos 500 mil millones adicionales. Ya vamos a ir viendo a medida que va avanzando el seminario si es que hay noticias con respecto a eso y si tenemos novedades. Acaba de salir información hace unos minutos de que China va a permitir que algunas aerolíneas internacionales retomen los vuelos al país ante la presión de Estados Unidos. Así que al parecer a Estados Unidos le está resultando esa presión. Bueno, vamos a empezar. Acá me están pidiendo el S&P 500, el oro, perfecto. Hola Heisberg, ¿me puedes mandar un mail con tu número, por favor? Por si acaso, tenemos, para todos los que son clientes, tenemos una lista de difusión de WhatsApp que estamos utilizando ahora. Así que, para que le digan a sus ejecutivos si es que quieren participar de la lista de difusión, que los agreguen, que me avisen a mí, yo los agrego y ahí les mando el número que tienen que agregar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir, me están pidiendo el S&P 500, el Nasdaq, el DAX. El dólar index, perfecto. El dólar contra el peso chileno. El dólar contra el peso mexicano. El cobre, ya es interesante ver el cobre también. El oro, el WTI, muy bien. Euro dólar. Libra dólar. Perfecto, ya, vamos a partir entonces. Para los que no entendieron con respecto a la lista de difusión, tenemos una lista de difusión ahora a través del WhatsApp donde vamos mandando algo de información. Si quieren pertenecer a esa lista, tienen que contactarse con sus ejecutivos y pedirles que los agreguen, ¿ya?
Entonces ellos me van a contactar a mí para que yo los agregue y yo les voy a decir a sus ejecutivos cuál es el número que ustedes deben agregar, porque si yo los agrego y ustedes no me tienen, no les llegan los mensajes, ¿ya? Así que eso. Vamos a partir entonces con el SP500. ¿Qué tenemos? Bueno, el día antes de ayer en el seminario habíamos hablado del nivel objetivo de los 3077 y teníamos los 3100 puntos y arriba teníamos los 3130. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Estaba marcado hace varias semanas atrás. Era este nivel, los 3130. Ya llegó a ese nivel. Es muy importante esta zona porque si supera esta zona de los 3130, de los 3120, va a estar marcando un máximo creciente. ¿Ya? Y si marca un máximo creciente, me va a dar fortaleza seguramente hasta llegar a los 3400, pero antes va a pasar por este techo, 3233 aproximadamente. Entonces, voy a empezar a limpiar un poco el gráfico diario para que no nos confundamos. Esto ya se dio. Ese era el objetivo. Ahí teníamos los 3120, ya. Bueno, esto ya sería listo. Bien. ¿Qué tenemos acá? De partida en gráficos diarios tenemos que pensar que este es el máximo histórico, 3.400 aproximadamente, y tenemos la media móvil de 200 periodos en los 3.000 puntos. Se está alejando cada día más de los 3.000 puntos. Eso quiere decir que se están consolidando en la tendencia alcista. Por eso yo les decía que teníamos que sacarnos de la cabeza esa tontera que teníamos y en todos lados, ¿ya? No solamente yo, sino que también Goldman, también distintos bancos de inversión de que iba a caer, que iba a caer, que iba a caer y que nos estuvo esperando caídas durante mucho tiempo. La idea es sacarnos eso de la cabeza y ver y identificar que ya estamos en una tendencia absolutamente alcista. Este es el techo, 3.150 aproximadamente. Tenemos que tener mucho ojo a las superaciones con respecto a eso. Y luego tenemos este techo de acá. Recuerden que en análisis técnico los pisos, cuando son vulnerados, se transforman en techo. Acá se vulneró este piso, por ende va a ser un techo, 3.223. Y superando 3.223 ya tengo subida libre hasta los 3.400, que son los máximos históricos. ¿Ya? Si nos vamos a ver el RSI, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna divergencia en lo absoluto. El RSI apunta al alza, igual como apunta al alza el precio. ¿Ya? Así que estamos alcistas. Ahora, tenemos que verlos en corto plazo, gráficos de una hora. No, las medias no están tan amplias porque obviamente hace 10 minutos recién abrió el mercado, va a empezar la volatilidad ahora. Idealmente estar comprando y subiéndose a esta tendencia alcista en torno a los 3.100 puntos. Ese va a ser el primer objetivo. Luego ya tenemos el segundo objetivo, que son los 3.120, que yo les diría que serían acá. 3.122. Así que idealmente estar comprando en 3.100 siempre y cuando deje un stop loss en 3.090 aproximadamente. Entonces acá vamos a estar arriesgando esto como máximo. Ese va a ser el riesgo y el retorno es 1, 2, 3 veces aproximadamente el riesgo. Entonces el riesgo y retorno nos da perfectamente. Ya, así que idealmente estar comprando en los 3.100 con objetivos alcistas hasta los 3.100. 22 en el corto plazo. Estamos ya un poco más alcista en el SP500. Fíjense que si lo vemos en gráficos diarios, veíamos una vela roja, ya que estaba cayendo, pero no alcanzó a caer por debajo de los 3090 y ya está retrocediendo todo lo que cayó. Así que probablemente veamos una vela verde dentro de los próximos minutos. Con respecto al Nasdaq, fíjense lo que está haciendo el Nasdaq. El Nasdaq está subiendo, ya se dio vuelta. Ya también estuvo rojo en un momento, estuvo bajista, pero ya se dio vuelta y ahora las proyecciones son que vaya a buscar los máximos históricos. ¿Dónde están los máximos históricos? Es lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas, en 9.768 y cada vez hacemos lo mismo. Buscamos acá y vemos a cuánto estamos del precio. Estamos a un 0, ahí está, 75%, es decir, el Nasdaq está a un 0,75% de los máximos históricos y la verdad es que aunque cueste creer, ya yo hablo con muchos clientes, analistas y cosas así, y todos, la verdad es que les cuesta mucho creer que el Nasdaq esté recuperado totalmente, pero bueno, al parecer el optimismo se está apoderando mucho del mercado
por las reaperturas económicas están siendo muy exitosas, ¿ya? España ya lleva 2 días sin presentar muertos a raíz de coronavirus. Italia va disminuyendo los muertos y está abriendo las fronteras con la Unión Europea. Y todo esto genera mucho optimismo. Adicional a esto, los bancos centrales están inyectando y apoyando la economía. Por ende, se ve un escenario de mayor optimismo ante la retirada, por así decirlo, entre comillas, del coronavirus, al menos de los países europeos. Hola Egon, todavía no vemos el dólar index y el dólar peso, así que estamos bien. Así que, ¿a dónde están entrando los que me preguntan dónde me subo en la tendencia alcista del Nasdaq? Fíjense que está haciendo una especie de lateralización en esta zona. Idealmente estar comprando acá. Este sería el precio ideal, ¿ya? Probablemente no llegue a ese nivel porque debiese andar en la zona de los 9.700, no, 9.675. En esta zona yo me subiría a la tendencia alcista, 9.675, y dejaría un stop loss en 9.643 aproximadamente. Entonces, este sería el riesgo y este sería el retorno. Uno, dos, tres veces, ¿ya? Entonces ya nos cuadra con la gestión del riesgo. Recuerden que siempre hay que utilizar stop loss, ¿ya? Y la idea es no arriesgar más de lo que vamos a ir a buscar como retorno. Al menos arriesgar uno para ir a buscar dos. Ya, si puedo arriesgar uno para ir a buscar tres, mejor todavía. Ya, la gestión del riesgo es muy importante. Así que estamos alcista, idealmente comprando en esta zona. Ahora, si vemos que supera los 9.707. Ya también podríamos estar abriendo posiciones de compra hasta los 9.768 para no perdernos esa subida, pero acá dejaríamos el stop loss por debajo del techo en torno a 9.693. Ya, así que alcistas también con el US 100. Con respecto al DAX, ¿qué tenemos acá? El DAX está retrocediendo ya el día de hoy, después de una subida muy importante ayer. Ya miren esa vela con mucha fuerza. ¿Qué es lo que tenemos acá? En gráficos de 1 hora, posibles retrocesos. Voy a limpiar un poco el gráfico para que ya no nos confundamos con estas líneas, porque ya se cumplieron estos objetivos. Los 12.100 ya se cumplieron, los 12.000 también. Perfecto. Idealmente, se nos abren posibilidades para estar comprando en la zona de los 12.373 con stop loss en 12.305 y objetivo en los máximos anteriores. Ese es un trade de corto plazo bastante bueno en el DAX. Acá estaríamos arriesgando esto para dejar un retorno de 1 a 3 aproximadamente también, ¿ya? Así que bastante interesante también. Si lo vamos a ver en gráficos de 4 horas, por ejemplo, vean cómo la banda se va ampliando hacia arriba. Entonces, seguimos teniendo un espacio de subida hasta los 12.650 incluso, pero eso es más, un poco más de largo plazo. Yo me quedaría con el trade en gráficos de 1 hora, que sería estar comprando en esta zona con un stop loss acá. Y de hecho, lo que podría empezar a hacer incluso una especie de lateralización en esta zona, ¿ya? Así que idealmente estar comprando acá con un stop loss por debajo de la última mecha, en torno a 12.314. Así que alcistas también con el DAX. Estamos alcistas entonces con el S&P, alcistas con el US 100 y alcistas con el DAX. ¿Qué está pasando con el dólar index, el dólar a nivel global? Se sigue debilitando, tal como lo habíamos proyectado. Acá ya se cumplieron estos objetivos que teníamos. Los voy a limpiar también. Pero todavía no se cumple el otro objetivo que teníamos acá en 96.632. Va directamente hacia allá, ¿ya? Recuerden que en los seminarios anteriores identificamos este canal lateral y proyectamos desde el punto de ruptura, que es acá. Y nos da una caída alrededor de los 96.700. Yo estuve leyendo algunos artículos el día de ayer de bancos de inversión de Estados Unidos, entre ellos JP Morgan y también Deutsche Bank, que bueno, es alemán. ¿Qué es lo que dicen? Y Goldman Sachs también lo estuve, estuvo hablando de lo mismo. Y es que están proyectando una debilidad del dólar
de varios años. Ya algunos hablaron de incluso de 5 a 10 años de debilidad que se podría venir, ¿ya? Yo no lo veo tan así en el sentido de no tengo idea si es que se va a debilitar durante 5 o 10 años, la verdad, yo personalmente. Pero sí veo una debilidad muy importante en el corto plazo, ¿ya? Y esto, el principal motivo de esta debilidad, de acuerdo a ello, es que las tasas se van a mantener en torno a 0% a nivel global durante mucho tiempo, ¿ya? Y los bancos centrales se van a mantener inyectando estímulos a la economía. Si esto ocurre, el dólar efectivamente debiese seguir debilitándose. Y por otra parte, dicen que las monedas emergentes debiesen empezar a fortalecerse más que el dólar, debido principalmente a un repunte en la manufactura, en las materias primas. Un cobre subiendo, un petróleo subiendo. Así que si es así, debiésemos seguir viendo una debilidad en el dólar. Pero por mientras, en el corto plazo, tenemos que seguir pensando en caídas hasta los 96.700. ¿Ya? Así que para los que me dicen dónde subirnos a esta tendencia bajista, idealmente subirnos en la media de Bollinger. Acá. Podríamos vender en la zona 97.363 con un stop loss. Tiene que ser sobre los máximos anteriores, sí o sí. En 97.626. Y el objetivo tiene que ser el 96.700. Entonces, en este caso, estaríamos arriesgando esto contra este retorno. 1, 2,5 aproximadamente. Ese sería el trade en gráficos de 1 hora. Idealmente estar vendiendo en esta zona y estaría arriesgando 1 para ir a buscar un retorno de 2,5, ya lo cual tiene sentido. Así que bajistas todavía con el dólar a nivel global. A pesar del freno de la renta variable que tuvo durante la sesión asiática y la sesión europea, no fue capaz de adquirir fuerza el dólar. Eso habla de un dólar muy debilitado. Con respecto al cobre, antes de pasar al dólar contra el peso chileno, voy a limpiar también un poco acá. Fíjense lo que hizo el cobre. Yo voy a eliminar de hecho las bandas de Bollinger. El cobre superó el 50% de Fibonacci y va dentro de una tendencia alcista absoluta desde marzo de este año, ¿ya? Probablemente empiece a ser un canal alcista en estos niveles. Una cosa así, así como lo hace Pablo Gil con rangos. ¿Qué tenemos acá? Posibilidades de ataque a la zona del 61.8 de Fibonacci. Ya superó el 50%. Y para los que me preguntan por qué está subiendo el cobre, es principalmente por la recuperación que se está viendo en la economía china. China durante la última semana ha presentado PMI de manufactura y PMI de servicios en zonas de expansión. Eso quiere decir que sobre 50 puntos. Cuando ustedes vean un dato de PMI, el 50 punto es, los 50 puntos son fundamentales porque eso me indica si hay contracción o si hay expansión. Si está sobre 50 puntos, es expansión de la economía, o de la manufactura, o del servicio, depende de lo que sea. Si es que está por debajo del 50, es contracción. Entonces los datos ya están saliendo sobre 50, es decir, se está expandiendo la industria en China, y de hecho el dato que salió ayer del PMI de servicios de Caixin salió 55 puntos, que es el mayor dato de la última década, desde el año 2010. Por ende, vienen muy buenos datos desde China, lo cual le da también cierta esperanza al mercado de que la recuperación puede ser vigorosa, puede ser en V. Así que, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una V, por ejemplo. Una caída y una recuperación. ¿Ya? A esto se refieren con una recuperación en V, una recuperación vigorosa, que es igual de rápida que la caída. ¿Ya? Entonces, podríamos ver posibilidades de ataque a los 56.22 dólares por tonelada. Eso si lo pasamos a dólares la libra, dividimos 56.22 dividido en 22.04, nos da 2,55 dólares la libra. Es decir, podríamos ver un cobre en torno a los 2,55 dólares la libra. Y ahora pasamos al peso chileno. Si es que vemos un cobre subiendo, vemos un tipo de cambio, un dólar cayendo, absolutamente. Fíjense lo que está pasando. Ayer el peso chileno abrió acá arriba porque el Banco Central lo que indicó
fue que va a dejar de vender forward, que es una medida de intervención que tuvo luego de la crisis social, del estallido social, cuando el dólar se fue sobre los 800 pesos y había una volatilidad extrema, y debido a esta volatilidad extrema, el Banco Central de Chile decidió intervenir haciendo algunas ventas de forward en mercados de NDF y cosas así. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para no complicarles la vida. Va a dejar de vender el 25% y eso significa, de cierta manera, que van a haber menos dólares dando vuelta en la economía, lo cual fortalece inmediatamente al dólar. ¿Qué pasó acá? El día de ayer cerró en 7,74 y hoy día abrió en 7,84, 10 pesos más arriba después de esa noticia. Pero aún así siguió cayendo. Para que veamos la fortaleza que está teniendo el peso chileno, apoyado principalmente no a que la economía vaya de maravilla, porque no es así, apoyado principalmente en la recuperación de China y en la subida del cobre. Y por otro lado, obviamente, en la debilidad del dólar a nivel global. Entonces tenemos un dólar muy debilitado y tenemos un peso chileno fortalecido apoyado por el cobre. Fíjense, si lo vemos en gráficos de un día, esta es la media móvil de 200 periodos y ya la está rompiendo. Entonces eso significa que estamos pasando allá a tener una tendencia bajista. Y fue a buscar la media y no fue capaz de mantenerse sobre la media y siguió cayendo. Así que muchas probabilidades de que vuelva el tipo de cambio a los mínimos que vimos el día de ayer y probablemente haga mínimos anuales. Si lo vemos en corto plazo, era ideal estar vendiendo en esta zona, en los 786. Hay que seguir vendido, idealmente con un stop loss en 7,91, y ya podríamos estar esperando caídas en el dólar peso hacia la zona de los 7,57 aproximadamente. ¿Ya? Así que seguimos bajistas, ahí está, seguimos bajistas en el tipo de cambio nacional. El dólar franco suizo se vería bajista por la debilidad del dólar. Sí, lo vamos a ver después, Cecilia. Depende mucho del franco suizo. Pero el franco suizo se estaba fortaleciendo mucho hoy día, así que probablemente veamos un dólar contra el franco suizo muy, muy debilitado, cayendo. Así que tenemos el dólar peso bajista, tenemos el cobre y vamos a pasar a ver el dólar peso mexicano, que lo tenemos acá. ¿Qué habíamos visto acá? Que teníamos ya un nivel objetivo en 21.3367. No se ha dado todavía, pero lo mantenemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que haríamos en gráficos de corto plazo? Veamos. Acá lo que podríamos hacer idealmente es estar vendiendo en esta zona, zona de máximos. 21.94 es una zona muy interesante para estar tomando posiciones de venta, con un stop loss idealmente en 22.0063. El primer objetivo debiese ser los 21.80 y el segundo objetivo los 21.74. Acá ya podríamos tener incluso tres objetivos, esto en corto plazo. Idealmente estar vendiendo acá con un stop loss en este nivel. El primer objetivo tendría que estar en 21.80, que es la banda del medio de Bollinger. El segundo debiese estar en 21.75, que son los mínimos anteriores. Y el tercero ya debiese estar en 21.66, que es la banda inferior de Bollinger. Así que seguimos bajistas también en el dólar contra el peso mexicano. Por otra parte, el euro dólar, miren cómo se ha venido fortaleciendo, ya llegó al nivel que teníamos acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos un objetivo entre 1.1188 y 1.12, que lo habíamos marcado y le habíamos puesto esto? Ya llegó a ese objetivo. ¿Qué es lo que viene ahora? Voy a limpiar un poco el gráfico. Ahora lo que debiese venir en el euro dólar es una tendencia absolutamente alcista debido principalmente a la debilidad del dólar. Fíjense la tendencia en la que se encuentra el euro dólar. Es una tendencia claramente alcista. Podría ser un canal alcista bastante claro. Idealmente, ¿qué hacer con esto? Veamos el RSI. Fíjense, con el RSI tenemos que tener un poco más de cuidado porque el RSI nos está indicando una tendencia más bajista. Acá fue techo, 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 techo y siguió cayendo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo creo que podría caer ahí un poco más, pero estaría muy atento a una ruptura alcista. Si el RSI rompe esta directriz bajista al alza, ahí me concuerda perfectamente un ataque incluso a los 1.13. Lo que estaría haciendo ahora es esperando una
caída. No me metería a comprar ahora porque fíjense que está justo en el techo del canal. Entonces esperaría una caída, al menos hasta esta zona. 1.12.158. Idealmente estar comprando en esa zona con un stop loss en 1.11.897 y un take profit en el techo del canal. Ese sería el trade que haría. Estaría comprando en esta zona idealmente con un stop loss en 1.11.897 y un take profit en 1.12.800, incluso 1.13. Así que estamos alcistas con el euro, sobre todo mientras el dólar se siga debilitando y tiene espacio para que se siga debilitando el dólar index, tal como lo vemos acá en este gráfico de un día. Fíjense que sigue cayendo. ¿Ya? Y tenemos espacio para ir a buscar esta zona. Sí, S&P 500 me dicen acá que prácticamente está llegando al máximo histórico, efectivamente. Ya está al lado, está un 0,3% del máximo histórico. Si es que hoy día es un buen día en bolsa, probablemente llegue hoy día, o si no, ya seguramente va a llegar mañana, pero esta semana es muy probable que llegue al máximo histórico, ya está muy cerca. Así que eso con el euro dólar. Vamos a ver la libra dólar, ya son las 10 de la mañana, pero vamos a hacer un seminario un poco más extendido debido a que ayer no lo pudimos hacer. Este es el gráfico del euro dólar. Daniel. Entonces, mientras muestro el gráfico del euro dólar, vamos con la libra dólar, el dólar canadiense, el dólar yen y nos queda el dólar franco suizo. Y luego de eso vamos con las materias primas. CHF, el WTI, vamos con el oro. Voy a ver si es que hay noticias nuevas en este momento. Ojo al mercado del petróleo, ya después lo vamos a ver, pero hoy día estaba frenando el rally que tenía el rally alcista debido a que no estaban llegando a acuerdo en cuanto a cuánto tiempo van a seguir prolongando las medidas. Ya llegaron a un primer acuerdo con respecto a que van a mantener los recortes de 10 millones diarios, pero no saben cuánto tiempo más. La mayoría de los países quiere extenderlo por 3 meses, pero Rusia solamente lo quiere extender por un mes, porque Rusia ya ha mostrado al mercado que se muestra bastante conforme con un precio de barril en torno a los $40. Esos precios para ellos son bastante buenos. Ya, y ahora acaba de salir información que dice que la OPEP habría solucionado las discrepancias con Angola y Nigeria y que tan solo faltaría Irak ya para llegar a un acuerdo. Así que probablemente veamos subidas después en el petróleo debido a algunos acuerdos con respecto a qué tanto se va a prolongar los recortes de producción. Pasamos entonces a la libra dólar. Acá está. Libra dólar absolutamente fortalecida. Ya llegó a las zonas que teníamos marcado en 1.25965. Esto me acuerdo que lo hablamos en el seminario de antes de ayer. Vamos a verlo en gráficos diarios. ¿Qué tenemos? No, al final no alcanzó a llegar a esta zona, ojo, yo ya me olvidaría de eso, de ese parámetro. Llegó al techo anterior, 1.26 aproximadamente. ¿Qué podríamos esperar ahora de la libra? Gráficos de corto plazo y vamos a limpiar un poco. Probablemente vaya a buscar los máximos una vez más. Lo que yo haría en este caso, estaría comprando en esta zona. 1.25.500 con un stop loss en el mínimo anterior. 1.25.252 y un take profit en 1.26. Si lo vamos a ver en gráficos de 4 horas, fíjense cómo se apoyó en 4 horas en la banda del medio de Bollinger. Entonces esto nos abre incluso posibilidades de ataque a los 1.26.250. Así que con mayor razón mantendría la posición de compra en los 1.25.477 con objetivos alcista entre 1.26 y 1.26.250. Así que absolutamente alcista, pero idealmente dejar el stop loss ahí en 1.25.252, ¿ya? Es muy importante mantener ese stop loss.
¿Qué más tenemos? Habíamos dicho libra dólar, dólar contra el canadiense y dólar contra el yen. Acá tenemos el dólar contra el canadiense. ¿Qué está haciendo? A ver. Está lateralizando, incluso podría estar armando una especie de hombro cabeza a hombro. Veamos si es que podríamos pensar algo de eso. Un hombro, una cabeza y un hombro. ¿Ya? Este podría ser un hombro cabeza a hombro. Pero la verdad es que no fue capaz de romper el neckline, porque el neckline lo teníamos acá y no lo rompió. Entonces queda absolutamente invalidado. ¿Qué es lo que tendríamos que estar mirando entonces? Una especie de lateralización entre estos niveles. O incluso podría ser más que lateralización, podría ser un triángulo que se está formando, fíjense. Entre esos niveles, un triángulo bajista. Absolutamente, me queda más claro esta figura, un triángulo bajista, ¿ya? Que como viene de una tendencia bajista, lo más probable es que rompa la baja. Y acá ya tendríamos una nueva proyección, acá tendríamos que tomar la amplitud de este triángulo y proyectarla desde el punto de ruptura. Y acá nos estaría dando una caída potencial hacia los 1.33868, ¿ya? Ojo, esto se va a dar siempre y cuando, la idea no es venderse acá para llegar acá. Es cuando rompa los 1.34800. Ahí se va a activar recién. Es decir, la idea es estar vendiendo en esta zona, 1.34627, con un stop loss en 1.34828 y un take profit en 1.33868. Esto en gráficos diarios, ¿ya? Y lo otro, para los más impacientes que se quieren meter ahora, podrían estar tomando posiciones de venta acá, siempre y cuando mantengan un stop loss en la zona de los 1.35454 también, considerando que este ha sido un techo. Fue techo acá y probablemente sea techo acá. Si acá vemos una ruptura alcista, la idea es que nos saque el stop loss inmediatamente porque acá va a seguir subiendo y esto va a quedar absolutamente invalidado y podría llegar a subir hacia los 1.36.281. Entonces, muy atento a la ruptura de esto y a la ruptura de esto. La mayor probabilidad es que rompa la baja porque el triángulo es una figura de consolidación. Entonces podría darnos la opción de que siga cayendo. ¿Ya? Así que eso con respecto al dólar contra el canadiense. Veamos el dólar contra el yen, que lo tengo por acá. Acá está. Si limpiamos un poco, ¿qué tenemos? Ah, esto es en 15 minutos, veámoslo en una hora. Gráficos de una hora. Posible ataque alcista hasta los 108.900 y luego tenemos 109.110. Y un stop loss, idealmente stop loss ponerlo en los 108.600. Entonces sería la idea. Seguimos alcista entonces en el dólar contra el yen. El yen se está debilitando mucho más de lo que lo está haciendo el dólar, ojo con eso. Tenemos acá idealmente estar comprando en 108.720 con un stop loss en 108.590 y el take profit yo lo dejaría en 109.110. Así que alcistas también con el dólar contra el yen. Nos quedaría el dólar franco suizo, el WTI y el oro. Vamos a ver, acá tenemos el WTI antes de ir con el dólar franco suizo porque lo tenemos abierto. Ya llegó a nuestro nivel objetivo de 36.74. De hecho, lo superó con creces. Llegó hasta 77 en algún momento. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos ver? Podríamos ver idealmente una zona de compra en 36.38, dejando un stop loss por debajo del último mínimo. Y acá ya se nos está abriendo una posibilidad de compra hasta los 37. Esto sería la idea. 37, ojo, como primer objetivo, y luego tenemos 37.30. Es decir, sería estar arriesgando esto para ir a buscar 1, 2 como retorno, o incluso 2,5 aproximadamente. ¿Ya? Porque lo más probable es que la OPEP llegue a un acuerdo, lo más probable es que los recortes sean más allá de un mes, probablemente sean 3 meses. Si es que son más allá de 3 meses, debiese subir incluso más.
¿Ya? Así que debiésemos estar viendo ataques hacia la zona de los 37.90. Con respecto al, eso es el WTI, con respecto al oro, ¿qué tenemos? Tenemos una zona de piso en los 1.700 dólares. Ya idealmente estar comprando 1.700 dólares con un stop loss en 1.682 y un take profit en 1.723. Ese es el objetivo absolutamente alcista que tenemos con el oro. Como primer objetivo 1.723 y luego tenemos 1.750. Luego, tenemos por último ya el dólar contra el franco suizo. ¿Qué tenemos acá en gráficos de una hora? Caídas bastante importantes, pero zonas de acá de piso. Idealmente estar comprando en estas zonas, ¿ya? En la zona de 0.95, 730, estar comprando con objetivos alcista, al menos en la media 0.96.070, ¿ya? Tenemos que estar alcista en este momento en el franco suizo, porque es muy probable que el franco suizo deje de ser un activo refugio durante los próximos días, porque el optimismo debiese renovarse en la renta variable y en ese caso debiésemos ver ataques nuevamente a 0.96.070. Ya, así que estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy. Muchas gracias por la participación. El día de mañana va a estar en el seminario Diego Mora, así que nosotros nos reencontramos el día lunes y que tengan un muy buen día. Gracias por su participación, que estén muy bien.